Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de GTA V, donde nos habíamos quedado con Trevor. Aquí estamos en la caravana. Que madre mía. Aquí por lo que se ve todavía no ha llegado la fregona. Que sepáis que es un invento español. Y chavales, quería comentaros una cosa que creo que ya sabéis, pero aún así os lo voy a comentar. El problema, un momento. Vale. Quería comentaros, no juego el online. Bueno, sí lo juego. La verdad es que muy poco, pero lo juego de forma privada, ¿vale? No lo juego, chavales. No lo juego otra vez. No lo subo. Básicamente porque considero que subir un vídeo de GTA V solo, pues es básicamente para subir carreras, ¿no? Carreras de coches, motos, carreras de estas que hay al azar. Por eso no lo subo. De esos tenéis mil millones de vídeos. Quiero traeros algo un poquito más diferente, como puede ser el modo historia en primera persona. Y por eso, la verdad, se me hace muy cuesta arriba, muy, muy cuesta arriba conseguir nivel, conseguir dinero en el online. Así que prefiero no traeros, porque traeros un capítulo malo o algo malo, pues la verdad prefiero no subirlo. Ese es el motivo por el que no lo subo, chicos. Y nada más, dicho esto, vamos a seguir. Uy, ya me he equivocado. Sí, estoy con teclado y ratón, me apaño mejor. Y seguramente no me voy a complicar, yo creo que los juegos que me apañe mejor usaré teclado y ratón. Y otros pues mando, dependiendo. Vamos a ver. No, claro, estoy dentro. Sal. Subí un poquito el volumen. Ahora sí. Coño. Ya ni me acuerdo, Ya ni me acuerdo cómo iba esto. No. Joder, claro, hace tanto que juego con el ratón, chavales. A ver, vamos a ver. Pues mira, tenemos varias cosas, como por ejemplo esta. Pues ya está, vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a perder más tiempo. Vamos para adentro. Ah, vale, que estés con la... Vale. Vámonos. Vámonos. Me lo como. Uy, lo que ha faltado. Digo, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Soy experto en liar la parda, así que fijaos. A ver, es aquí. Tuerce, tuerce, tuerce. Fragoneta, tuerce. Muy bien, pues es aquí. Nos aparcamos. Uy. Vale, muy bien. Entra. Coño. Trevor. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. Tomar por culo. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. Madre de mi vida. You speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事,你真是太好了。你有空,就加的来分飞的我。
这真是我人生中最美好的一刻。 What the fuck is wrong with him? 就是这个，来来来来来。 Madre de mi vida, ¿cómo estamos? Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. Colgado es poco, ¿eh? This is us. Venga, vamos. Vamos, colgado. Muy bien. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Pues nada. Al Trevor no hace falta eso, diga dos veces. No, Mr. Cheng Sr. is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. Muy bien. A ver qué pasa. Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Cheng and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside, Mr. Cheng. Sir, if you will. Let me out. Ahí tiene que hacer un poco de frío, ¿eh? Should we get the guns? Yes, chef. Help me. Esas molan, esas molan. Dame. I knew we were having visitors. Vale. No, pero dispara, compi. ¿Cómo era esto? ¿Cómo? Vale, ¿cómo era para...? No, tío, no. No me acuerdo cómo era para... No me acuerdo cuál era el botón de... A ver si... Ahí. Bueno, os lo diré. El de... Joder. Se me ha escapado de milagrito. A ese ya no se escapa. Vale. Fuera. Vamos. Venga. Pues eso, que no me acuerdo del... ¿Cuál era el botón de... De cubrirse, joder, ¿cuál era? A ver, control... No. Alt... No. Con la C... No. La X... La Z... No me acuerdo, tío, cuál era... Cuál era para cubrirme, ¿eh? La F... Con la E... Es que no me acuerdo cuál es el botón y voy a morir por eso, lo estoy viendo venir. Vale. Muere. No. No saltes, muñeco. Vale. Hostia, cambia de arma en qué momento. Me están friendo a balas, por lo que os he dicho. No sé cuál era para cubrirme. Vale. Hostia, estamos sin balas. Perfecto. I think they're coming through the shop. Let's get to the front. I was heading that way already.
They're coming in the door! Get down! Fuera, fuera. No, no, joder, qué mal momento para recargar. Vale, ahora sí. They know their feet, let's push them off. Screw the Aztecas. Más dinero, más de todo. I gotta let our potential business partners out of the ice chest. ¿Qué? Ve al arcón, vale. Hey, hey. Time to recommence the tour, gentlemen. Venga. ¿Qué? I think we have seen quite enough. Gaito. I'll swing by and sign the contract, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Muy bien. Sí. A ver, ¿con cuál era para cubrirse, tío? Cuento de bajas, sin marca, chatarreo. Coño, ¿esto es nuevo o qué? Vale, a ver, ¿con cuál? No. No, 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 que no quiero que lo cojas. Quiero que... ¿Cómo era, tío? Vale, 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 tranquilo, hombre. No, hombre, no. Vale, sí, ya sé que con ese... No, no, pero lo que quiero es cubrirme. Voy a cubrir la X. Con el Alt. Control. Hostia, tío, ¿en serio? Combate con la Q, joder, me cago en la hostia. Ahora, vale, vale, vale. ¿Tú me vas a morder? Me meto que veo que sí, veo que sí. Coge el coche. Vale, vamos a ver, ¿dónde vamos? Pues mira, la 3 de Trevor, vamos a seguir la principal. Vámonos. Vámonos. Este tío tiene un problema con la limpieza bastante grave, Pero bastante grave. Vámonos. Eso es. Pues mira, chavales, para no haber sabido cubrirme. ¿Dónde va? Frena. Vale. Aquí nos aparcamos. Vámonos. What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. Bueno. After you killed Johnny K? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap wearing assholes. Anda, el otro. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45. Find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along.
Los tiene a todos acojonados, ¿eh? Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek. La va a liar, la va a liar, la va a liar. Lo estoy viendo. I gotta make a stop at ammunition. A ver, tenemos esta. Eating me at the lost. Que yo creo que va a ser lo mejor. Venga, sube al quad. Quita, coño. Vamos a la Munation. Cuando hay que ir a la Munation. No puede ser bueno. Guarda eso, loco. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Los tiene a todos extorsionados, macho. That's the rifle I need. Gratis. Pues ala. That's the chestnut. Now I need a scope and a suppressor. Mira avanzada. Now, stop selling weapons to that half-wit Cletus. Pero hay balas. A tope de balas. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Vale, vale, no, no, ya está, vamos. Vamos a cogerlo. Vale, muy bien. No, ¿qué haces? Ahí estamos, vale. ¿Y ahora qué? Ve con Ron, vámonos con Ron. Vamos con Ron. El perro, el perro. Ron, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Of course there are. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time to appropriate them. We are? Yes, we are. Pero ¿para dónde quieres que vaya? Ah, por aquí. Vale, vale. Es que qué difícil es llevar el maldito quad este en primera persona, ¿eh? Vale. Me queda pillado. Sube usted, señor Trevor. Más arriba. Pica una oreja. Vale. Vale. The time is right. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. Relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Over by the road. ¿Dónde? ¿Dónde está, macho? No, tío, no te veo. Se supone que estás por allí, ¿no? Sí, ya, ya te veo, ya. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. Vale. Que sí, que te cubro, tú tranqui, compi. Tú tranqui. Ya ves. They got a guard at the bottom of those steps, under the control tower. Fuera. You want me to shoot you in the behind? Hurry up, will ya? Venga, tira. Vale, luces. And there's the other. You got him. Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. Vaya, hombre. Joder. ¿Qué? No hay más luces, ¿no? Vamos a recargar, aprovechamos. Yo creo que...
Ay, la he cagado. Vale, la he cagado. La he cagado. Sí, sí, culpa mía. Mea culpa. Sí, 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 vale, vale, vale. La he cagado, pues la he cagado. Vale, 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 vale. Perfecto. Solo espero que no haya que hacerlo todo otra vez. Buah, ya ves que sí que hacerlo todo. ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Ay. Que sí, tío, que te veo. Que te veo, que te veo. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. Vale, primero salía en la escalera, ahí está. Guard by the tower. A tomar por culo. Keep moving. Make yourself useful. Empezar a cargarme luces ya. Vale. Vale, y yo creo que no hay más, ¿no? Sí, está. Recargar el fusil. You can relax because lights are out already. Vale, tiene que bajarse. Vale, es lo que yo le he liado por eso antes. Vale. Tenemos que ver la trama. Tenemos que ver la trama. Vale. Vale. Pues ala. So long, sailor. Vale. Another guy's on his way. Clean shot, Trev. There's another guy at the top of the tower. Vale. Looking for his buddy. And they all came tumbling down. Can you get your sights back on me? Come on, man. You got them sights on me? You're in my crosshairs again. There's no one left to venga, kill. So venga, get over that gas avanza, tank compi. And plant the bomb. I'm on it, but there's a guy coming out of the building, I think. I can hear fuera. Him. There's a second guy coming fuera. Out of the building. Good kill, Trevor. Vale. Perdona, chicos. No des a la cisterna. A tomar por culo el chopper. ¡Ya está! Ayuda a Ron a asegurar el aeródromo. Pues no va a estar todo. Pulsa el dragón. Vale. Tenemos que coger ahora esta. Pero muévete, hombre. Fuera. Fuera. Hay uno arriba. ¿Dónde? 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 I hope there's enough of these guns to go around. Hijo puta, te he visto, ¿eh? We lost one. Dale, dale, dale. Ahí viene con la moto. Ah, que está vivo. Bueno, estaba vivo. Dale, hombre, dale. Ah, me quedo sin balas. Venga, vamos a hacer la habilidad. Que mueran rapidito.
Vamos al avión. Corre, corre, Trevor. Corre, corre, corre. Vale. Planes loaded up with crates, Trevor. Just like you said. Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Get me to my plane, Rod. Vamos. Ah, toma por culo el camión. Fuera. Get me to that plane. Vale. Qué guapo, tío. Está súper chula esta escena, ¿eh? Pero chulísima. Come on, let's go, let's go. Vale, fenomenal. Bueno, ya no tan fenomenal. Hay más gente por detrás también. Vale, vale, vale. Fuera, otro aquí a la izquierda. Uy, que lo frío. Te veo. Vale. Muy bien. Bueno. Chavales. Primera persona. Avión. No digo nada, ¿eh? No digo nada. Era con la G, ¿no? Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Shit, Trevor, you can't get him off. Todos sabemos cómo va a terminar esto de mal. Lo sabéis, ¿verdad? Porque yo también lo sé. Oh, sube, 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 sube. I feel safe. So, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware. A ver, ¿dónde estás? Hay que volar bajo, ¿no? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or our other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. ¿Ves? Ahora sí echo de menos el mando. Ahora sí que lo echo de menos, chavales, el mando. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Qué guapo, tío. Decirme que no está guapo esto, ¿eh? Decirme que no está guapo, macho. Una pasada, ¿eh? Es una pasada cómo se ve este juego de bien. Qué pena que no pueda llevar el Redux, macho, porque con el Redux se ve todo mucho mejor todavía. Vale, vale, no tengo muy bien, no tengo, bueno, ni bien ni mal, no tengo pilladas las. No, 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 sube, 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 sube. Bueno, chavales, esto se veía venir. Todos sabíamos que íbamos a palmar en primera persona. Pues nada, chavales, misión fallida. El avión ha resultado gravemente dañado. En el próximo capítulo intentaremos llevarlo sano y salvo porque no es fácil. Y nada más. Ya sabéis, chicos, que para mí es todo un placer. ¿Y qué voy a contaros? Pues que lo paséis muy bien. Que disfrutéis. Y hasta pronto.